Guillermo Flores Pineda es el nuevo titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Cozumel, en sustitución de Marisol Zip Romero, quien aseguró que continuará con los trabajos pendientes que dejó su antecesora y quien espera que los recursos fluyan de manera más rápida para culminar con los trabajos de remodelación de varias escuelas. Pero en este momento y por instrucciones de la Secretaría de Educación, la licenciada Sara Latife, quedó encargado de los pendientes de la oficina de la unidad como encargado para todo lo que se les ofrezca. Pues voy a comentar un poquito acerca de este nuevo encargo. De mi nuevo encargo. Pues vamos a darle seguimiento a los programas que tenemos pendientes. Entre ellos se encuentran la construcción de una escuela. Vamos a darle seguimiento porque todavía creo que no inician las obras. Tenemos otros programas como por ejemplo el pintado de escuelas, la remodelación de dos escuelas que están interrumpidas igual, entre otros, ¿no? Nos estaremos apoyando con la coordinadora de los programas de participación social, la maestra Virginia, y siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Educación. La maestra Marisol la deja trabajando bien, hay varios pendientes. De hecho, ella ha gestionado bastantes beneficios para la comunidad. Por ejemplo, ya vieron la escuela de Miraflores, fue una inquietud de ella y ante la necesidad de la población del movimiento que está viendo en las colonias, en las nuevas colonias, ¿no? Esa es una. Y puso en marcha varios proyectos que pues a veces no depende de uno, ¿no? Pero nosotros como unidad de enlace vamos a seguirle dando seguimiento. ¿Hay el suficiente recurso que se les dota por parte de la Secretaría de Educación para todos esos trabajos que quedaron pendientes? No, precisamente por eso creo que se interrumpieron las remodelaciones de las escuelas, creo que por falta de recursos económicos. Creo que es mi primer día hoy, apenas me estoy poniendo al tanto del asunto, ¿no? Entonces creo que sí hubo una dificultad con el recurso, ¿no? Pero se está dando seguimiento y en breve terminarán esas obras, sobre todo por ejemplo la escuela Eladio Novelo Gil, donde los alumnos están incómodos, creo que algunos salones quedaron inhabilitados, ¿no? Pero en breve se estarán continuando esas obras para el beneficio de los niños. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera.